Antes de la pausa recordábamos que Gerardo Zambrano, en su actividad cotidiana de empresario del sector agropecuario y de otros sectores, ha reclamado en una infinidad de veces eh, acuerdos con otros países, acuerdos comerciales, bilaterales o también, ¿por qué no?, a través del de Mercosur para facilitar el negocio de nuestras mercaderías, de nuestros productos esos que se eh, producen en nuestro país y que se venden al mundo. Eh, y bien, el Frente Amplio, el partido de gobierno, en las últimas semanas resolvió apoyar definitivamente un acuerdo comercial con Chile, un acuerdo que ya había eh, asegurado el presidente de la República a su par chileno hace dos años y que recién ahora el Frente Amplio, luego de muchísimas idas y venidas, ha resuelto apoyar. ¿Cuál es el comentario de Gerardo Zambrano para este tema? Voy a hacer un cuento con respecto a ese tema, que te iba a hacer una anécdota realmente interesante. Yo un día estaba en Radio Carve, en el programa a las 7 y 20 de la mañana, en directo hablando, y hablamos justamente de la necesidad que tiene el país de los acuerdos. Eh, bilaterales o a nivel de Mercosur, donde la carga arancelaria sea baja, porque realmente es, es uno de los costos importantes que tiene en el tema de la carne, hay más de 200 millones de dólares por año que se pagan aranceles y calcular en los otros productos. ¿eh? La necesidad que había. Y yo dije, evidentemente el canciller, que es amigo mío, este, eh, eh, digo, yo, yo sé que el canciller tiene las mejores intenciones y, y supongo que también las tendrá el presidente, pero la verdad que las cosas con las intenciones solo no bastan. Eso evidentemente hay que concretarlo. Entonces espero que las intenciones se vuelvan en concreciones. Y ojalá me estuviera escuchando el, 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 el canciller eh, para esta cosa. Está, terminó el programa, siete y media de la mañana, fui al escritorio, 8 menos 10, suena el teléfono y, y el canciller me dice... Oh, que te estaba escuchando, digo, ¿qué haces escuchándome a las 7 y 20 de la mañana, a 7 y cuarto es un desastre, no, pero te quiero decir, eso fue antes de octubre del 2016 te quiero decir que ya tenemos un acuerdo con Chile, que lo estamos firmando ahora y que después tenemos este, que no sé qué, y Corea, Papa me hizo un programa, y digo, ¿sabe qué Rodolfo? me parece fantástico lograrlo llevarlo a cabo y me parece bárbaro antes de octubre del 2016 estamos en junio del 2018 y todavía no se ha aprobado o sea que no tengo duda de la buena intención que tiene el canciller y posiblemente el presidente, pero tampoco tengo ninguna duda de lo que la dentro del partido gobierno lo que no dejan hacer y no van a dejar nunca hacer, que son este tipo de cosas. Entonces realmente es uno de los grandes problemas que tenemos y evidentemente es porque porque dentro del partido gobierno hoy hay alas radicales que no permiten al gobierno manejarse como está esa como fue que dijo eh, eh, Juan Castillo eh, 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 la, eh, eh, la, en, ante la diversidad es un, una palabra que dice no eh, bueno, que dice este, la unión ante la diversidad bueno. o sea que aunque sean todos diferentes o haya cosas diferentes igual en el momento de votar votan todos lo mismo entonces en definitiva es un país que está, diríamos, gober... hay más oposición dentro del partido gobierno hoy que en la oposición misma si uno analiza la, 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 lo que cada uno piensa y, y quiere hacer, ¿no? Hace unas horas entrevistaba también a Miguel Sanguinetti, el presidente de la Federación Rural, ya hablaba precisamente de este tema y tiene más o menos la, la misma visión. Eh, y también hablábamos de que el presidente de la República acaba de acceder a la presidencia protémpore del Mercosur, ¿Mm? y en su discurso de asunción ¿Eh? de esa presidencia protémpore, decía acuerdos con China, China, ¿Mm? eh, Mercosur, China, acuerdos con eh, la Unión Europea, Mercosur, Unión Europea, dejando de lado algunas. ¿Mm? Algunas cosas. Eh, la intención es buena. Excelente. Eh, y seguramente los países lo acompañen. El tema es cómo eh, se acompaña esa buena intención en la interna nuestra. ¿no? A ver, yo creo que el tema... No, no es que sea buena, es necesaria. Yo creo que el Mercosur, ¿para qué, se, ¿para qué se formó el Mercosur que hasta ahora no ha dado absolutamente nada? Porque no ha dado nada porque es un acuerdo comercial donde vos hoy, hasta para pasar la frontera, tenés que pasar un montón de, 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 de trámites. O sea que, en definitiva, yo creo que el Mercosur no ha funcionado. Ahora. Por otro lado, la salida del Mercosur parece inviable y por otro lado, la única forma, eh, si no dejan a que Uruguay o Paraguay, los países chicos, hagan acuerdos bilaterales, lo van a tener que hacer a nivel del Mercosur. Yo creo que la Unión Europea, si bien es importante para el Uruguay y para las carnes, yo creo que es, eh, eh, no va a ser importante. Lo dijo el otro día eh, este, Vázquez Platero en una charla que dijo en salto. O sea, acá el tema es China. Claro. Acá China es el que va a crecer, China es el que nos lleva la mitad de lo que nosotros producimos. ¿Es un riesgo? Sí. Porque es un riesgo pues nos, nos, nos puede llevar mucho Nos más compra a nosotros a mitad y también le compra a otros países por el crecimiento que tiene. La comunidad europea no es un futuro próspero para nosotros, es un condimento de, de nichos y de posibilidades. Pero acá hay que, lo que hay que apostar es a esos otros mercados. Este, y en, con eso son los que tenemos que hacerlo, tratar el comercio, para tratar de, de tratar de sacar que Australia y Nueva Zelanda nos saquen menos ventaja que ya tiene convenios hechos con esos países. Entonces Nosotros ya largamos tarde. Y si seguimos con lo como... Con la demora como está siendo el tema del, del acuerdo con Chile, evidentemente no es que vamos a llegar tarde, no vamos a llegar. En lo personal veo también que dentro del propio Mercosur vamos a tener un competidor muy cercano. Eh, esta inyección de miles de millones de dólares del Fondo de Monetario Internacional a Argentina seguramente lo va, va a reflotar la producción argentina, la producción primaria, la carne se la comen prácticamente todo, claro, pero, Mercosur, toda, el... pero si empiezan a producir como deben, también se pueden convertir en un competidor muy cercano de, todos las, de todas las materias primas que también produce Uruguay. ¿no? Ahora, yo creo que las economías de los países del Mercosur, importantes como Brasil y Argentina, en la medida que mejoren, es una buena respuesta para nosotros. Yo creo que el tema de, de desearle el mal ajeno para el beneficio propio, no, en, este no. carro, en este caso no, no ocurre. Acá Argentina, ojalá, ojalá. Yo a veces cuando veo Macri veo digo, nunca empecé a envidiar a un presidente argentino. Por su filosofía, por su forma. Después le ponen todas las trabas y, 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 y yo estoy convencido que el hombre va a solucionar el problema de Argentina. Ojalá. Eh, este, estoy convencido, porque aparte no solo comparto su filosofía y su forma, sino que su esfuerzo. Entonces, realmente, eh, eh, ahora, si a Argentina le va mal, a nosotros nos va mal. Eh. Y si a Argentina le va bien, nosotros tenemos chance que no vaya bien. Lo mismo es que Brasil. O sea, son dos países eh, enormes que tenemos, continentes al lado nuestro, que, que nosotros necesariamente tenemos que, que hacer que ellos, eh, o que a ellos le vaya bien, o desear que a ellos le vaya bien. Eh, independientemente, aquellos líos permanentes que hubieron con Cristina Kirchner, los puentes cerrados, ¿qué ayudó al Uruguay, Argentina, cuando los puentes cerrados que tuvieron, no sé, dos años o no sé cuánto? O sea, Realmente nosotros tenemos que tener buena relación, tenemos que creer que andan bien y tenemos que apoyar lo, lo que entendamos que hay que apoyar dentro de, de, de un país, de, dentro del Mercosur. ¿no? Por tema de tiempo tendría que redondear por acá, pero hace sí. unos días estuve hablando con eh, Mónica Fernández, de uh -huh. tu escritorio, del escritorio Zambrano uh -huh. y compañía. Ayer hizo 28 años de entrar al escritorio. Así que ah. el escritorio empezó en el 80. Bueno, el saludo entonces uh -huh. a, a, a Mónica y la felicitación por, por uh -huh. hace 28 años no voy a decir, soportar al patrón que tiene, pero bueno. Sí, sí, la verdad que no, es un mérito no menor. No, hablábamos con ella eh, acerca de la próxima zafra de venta de reproductores. ¿Cómo, cómo la ves? Ah, bueno, yo, yo, a ver, yo creo que la ganadería, mientras la ganadería mantenga, digo, este nivel de, 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 de movimiento, por decirlo alguna cosa, yo creo que la gente ha apostado, es lo que yo hablamos de la cuota 481. Yo realmente creo que el productor es, es productor y es propenso a, a tratar de mejorar, a invertir en lo, en lo que puede, a, a trabajar. Yo creo que realmente, de todas las perspectivas, si no hay ningún eh, traspié de, que corte la exportación de ganado pie, que no va a ser, pero igual hay que machacar para que no pase, o todo ese tipo de cosas, yo creo que va a ser una zafra buena, este, porque la genética ha quedado demostrada de que es un factor importante para la valorización del producto, muy importante. Vos entras un ganado en plaza rural, bueno, y un ganado malo, y los ganados valen distinto. O sea que los ganados buenos los pagan más seguro. Ganado que no tiene la misma calidad. Y ahí la genética y la incorporación pasa a ser clave para obtener ese ganado bueno necesario. ¿no? Como debe ser, comenzamos y terminamos esta nota hablando de ganadería. Eh, te agradezco el haber eh, respondido a nuestra convocatoria una vez más. Eh, te deseo mucha suerte en ese viajecito corto que vas a hacer en estos días. Exacto. Este, para renovar un poco las Todos. fuerzas. y <laughs> Y bueno, y, y venir con unos años menos. Exactamente, es la idea. Y bien, amigas y amigos, hasta aquí el programa de hoy, hasta aquí nuestra entrevista a Gerardo Zambrano, a quien agradecemos el habernos acompañado durante esta hora y haber podido analizar todos los temas que le hemos planteado. A ustedes, muchísimas gracias por acompañarnos, los encontramos en próximas emisiones, que pasen ustedes muy bien.